Cherry blossoms. Yeah. I take it you're not a fan? No. They make me sick. I knew Johnson's team was working on some fancy pants new reception area. But Jesus. When I get my hands on that candy ass, he'll be lucky if he can even carry his box of shit out of the building. Is it really so horrible? They're only trees. They go from full blossom to bare in a week. One fucking week. Everywhere in DC you hear, oh, it's so fleeting and beautiful. Pathetic. What do you think? Nature is just nature. Not beautiful, not ugly. The wind blows, the flowers float away. It's simply how things are. In any case, Minuano should be close. Minuano, the cool Brazilian wind. A.K.A. Jetstream Sam. Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta a Metal Gear Rising Revengeance. Hoy somos Sam. Pues sí, comenzamos el DLC de Sam. A ver qué es lo que nos depara el destino. Pero como ya sabréis, lógicamente, esto es precuela, vamos, es previo a lo que ocurre en la historia de Raiden, ¿vale? Hey, what the hell you think you're doing, buddy? Me he dado cuenta de un detalle. Well, what do we have here? Oh. This. ¡Qué cabrón! Los más espabilados ya sabréis al menos una cosa que va a pasar en esta historia. No lo voy a decir, aunque sea muy evidente, ¿vale? Habrá alguno al que todavía le haga ilusión cuando lo vea, joder. A mí me hará ilusión cuando lo vea, a pesar de que ya sepa qué va a pasar. ¡Ok! Soy Sam. Llevo la mejor katana del universo. Tendré que aprenderme mis combos nuevos. Hostia, cómo mola. Ah, o sea, los golpes fuertes son todos con el desenvainado. ¿Lo puedo cargar? Madre. A ver. Y el cooldown no es muy largo. No lo puedo retener cuando llega a la carga máxima. Pero está bien, está bien. Habrá algo aquí atrás. Justo. Qué guay. Combustible. No tengo el dash, pero tengo eso. No está nada mal. Y este no puede golpear en su ninja run. No, este interrumpe el ninja run. ¿Puedo correr por las paredes o algo? Tengo un doble salto. No jodas. Donde sea, ni siquiera es en la pared. ¿Tengo modo de visión de detective? No. Puedo provocar al enemigo. No jodas. ¿Puedo quedarme ahí chuleando? No, pero dura un montón el town. Si lo quiero dejar. No tengo el timing del... Allá va. Cae, joder. Ay, no tengo el alcance, ¿o qué? ¡Qué guay!
¿Quién te dio derecho para ser tan molón? Hostia, no jodas que este también tiene armas secundarias. ¿En serio? ¿Un segundo? No. Están ahí, pero no las puedo utilizar. A lo mejor me lo dicen ahora, no sé. ¿Qué tal si jugamos y nos dejamos de chorradas? Hostia, mira. Ah, esto no lo puedo ejecutar. Este hombre no es como Raiden, no. No, no soy ningún ninja. Eso desde luego. Espérate, voy a reventar a... ¡Eh, qué cabrón! No se puede... Por más que salga el brillo, eso no se puede desviar. Aunque esto me ha quedado brutal de guapo. Ahí arriba hay uno. ¡Ahí va! No, si tengo doble salto. Puedo subir igual. ¿Dónde se ha ido? Espérate que me ha perdido, ¿sabes? ¡Dios! ¡Epa! ¡Qué cabrón! ¡Chúpate esa! Tiene menos poses que Raiden, al parecer. Tampoco es de extrañar. Que te he visto. Hostia, ¿puedo hacer un dash aéreo? Así que puedo hacer un dash aéreo. Madre mía. Qué rotín. Qué fácil es colarse aquí, ¿no? ¿No puede ejecutar? Como si sí. ¡Madre mía! El chaval que está detrás se habrá acojonado un poco, ¿no? Al menos. Vaya una lata de Gatorade. Espera, espera, espera. ¿Esto me mete en las misiones VR? Vaya, qué error. Debe ser que esta ya la cogí o algo. Espérate, que yo lo que quiero es salir de aquí, ¿sabes? Bueno, a lo mejor la tengo que decir para continuar con la misión. Espero que pueda seguirla por donde estaba. Podré coger las dos en sucesión. No, la otra la he reventado. ¡Hostia! Ahí va, no he visto el destello del otro. Ya
me dio. ¿Cómo odio los gecos? ¿Os lo han contado? ¡Epa! ¿Desde cuándo tenéis misiles, cacho de cabrones? ¡Epa! Madre mía, ¿pero qué es lo que me está pasando? ¿Y por qué no se activa la puta ejecución? Pues nada, adiós a la misión VR. A ver si me dejan seguir con la misión donde estaba. Claro, coño, si yo quiero estar en mi modo historia y deja de ponerme el ratón en el centro de la pantalla. Aquí lo conocemos. ¿Qué? ¿También le vas a saludar con la sierra primero? Yep. Coño, tenía camuflaje rollo Predator. ¿Por qué siempre vas a por la barbilla, cabrón? And you are LQ84I, a prototype Eugene with a conversational interface. A talking robot dog, basically. State your business here. Me? Oh, just sharpening my skills. Wandering the earth, dispensing justice, but only to those who deserve it. Such as outlaws, desperados. You refer to World Marshal. The ones holding your leash, right? The ones who issue my orders. And your orders are to kill me? Yes. Call me biased, but those seem like pretty dumb orders, pup. Why don't you try thinking for yourself? For myself. Should I disobey a direct order, my memory would be wiped. Well, that's a pity. I am sorry. You must die. Then? I am sorry. As well. Eres un esclavo. He bloqueado eso como he bloqueado las demás cositas. Esa puede que se me haya ido. Pero solo puede. Si voy con la que te doy. Epa, ahí me ha cambiado la cámara y ya no estaba bloqueando en la dirección que debía. Vamos a dejarle. You fight because you're forced to. I fight because I choose to. My design is flawed. Now,
I am quite good, you know. No voy a romperlo. En realidad sabemos que no tendría efecto. Pero bueno. Hostia, ha explotado. No sabía que esa motosierra era tan crucial. Vale, así es como voy a ir mejorando. Tengo que subir por ahí. La madre que los parió. Why do these sewers seem so familiar? Ah, no puedo entrar. Cojones, que te estoy dando a ti. ¿Por qué no te fijas? Ya viene otro. A tomar por culo, venga. No sé cuánto durará esta campañita, pero... A lo mejor es miniserie, ¿sabes? Porque aparte de este DLC, luego está el de Wolf. ¡Hostias! Me vio. A ver cómo cojones se supone que mata uno a un gecko con este tío. Ah, que los he liquidado a los dos. Pues venga. Venida por mí. Sigilo es secundario. Ah, que se ha puesto ahí a defender el cabrón. Que nos ponemos ahí de guerra, ¿eh? Hasta que hago eso y te jodo la vida. Porque te hago pum, pum, fuera brazos. ¿Y ahora qué? ¿Eh? Te voy a ahorrar la humillación de que intentes darme patadas. Venga, chaval. Hay una mejora. Estaba pensando en que habrá en esta zona, que hay un pasillo entero. Y no es por donde se va. Una trampa. ¡Qué cabrones! ¡Ah, qué cabrón! Me ha dado antes de que lo pudiera fijar. A ver qué tal aguantas esto. Pues lo ha aguantado de puta madre. Ah, mierda, le di lento. ¿Por qué te vas ahí? ¿No tienes todo un... el golpe de cara al suelo, cojones? ¡Ahí! Es muy difícil, tío, acostumbrarse a los movimientos nuevos cuando ya tengo tan automatizados los de... los de Raiden. Bueno, así tampoco es que fuera yo el combatiente perfecto con el propio Raiden.
Just what I was looking for. No quiero ir a este ascensor de carga. Ya sé lo que me espera aquí. Los ascensores no molan. En este juego no mola ir en ascensor. Es como la peor forma de viajar. Ahí abajo hay algo. Ah, no puedo pasar. ¡Hostia! ¡Hay dwarfecos! ¡Ha quedado guay! Ahora no me sirve la estrategia de correr y golpear, ¿eh? ¡Ay! Ni saltar tampoco me sirve de mucho. Ahora. Hey Q, the intruder is riding up on West Number 2. Roger that. Shutting it down and sending reinforcements. Assist them in engaging the intruder. Me apagan el. Pero puedo subir a. ¿Cómo que no? ¡Come mierdas! Eso ha sido muy lame. Mierda, paré un segundo pensando que al final no me iba a atacar o algo. ¡Ah! O sea, que el tiempo que lo cargues es lo que determina si vas a hacer un golpe o el otro. Pero puedes cargar un poquito y que siga haciendo el de descenso. ¿Por qué no están funcionando los parries? Bueno, claro, porque ese golpe es dorado. No como ese que es igual, pero tiene el brillo rojo primero. A fregar. A mi hijo. ¿Qué me vais a tirar ahora? Me han dado la S por esa chapuza, ¿en serio? Aquí no hay nada. No parece haber nada más. ¿Cómo se sabrá toda esta gente las contraseñas? Vamos a pelear con Monsoon. What the fuck? I am Monsoon. We've been expecting you, Sam. Oh? They say you took on a drug cartel back in Brazil. All by yourself. Almost took it down, too. If you had, another outfit would have taken its place. One way or another, it always goes back to business as usual. You realized that, didn't you, Sam? That's why you left. I was out for revenge. And I got it. Well then. Let's see what you got now. Ooh. Ha 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 ha!
No te preocupes, te puede atacar desde todos los lugares a la vez. ¡Ay, mierda! Es otro. Sí, es un Metal Gear Rey. Claramente Monsoon está poniendo a prueba. Recordemos que en esta parte llevamos el exotraje este, pero no es... No son mejoras cibernéticas. Bueno, ya sabemos cómo funciona esta mierda. Hay un logro de cortarle la cola al Metal Gear, pero no sé si se podrá hacer aquí o será solo con Raiden. Hostia, no he podido esquivarlo con la carrera. Ah, es que tengo fijado todavía la otra pata. Ahí no puedo hacerlo. Debería jugar con el terreno un poco, quizá. ¿Por qué se me va el objetivo? ¿Qué cojones está haciendo este Menda? Ah, es que está corriendo por ahí contra las paredes y me vuelve loco. No va donde intenta ir el propio Metal Gear porque es muy grande. Ya, me ha dado. Eso no puede bloquearse. Qué cosa más rara. Tengo que volver a la otra pata. ¡Dios! ¡Joder! Es que gira de forma muy violenta. A veces no gira nada y a veces gira tanto como habéis visto. Bueno, pues nada, lo volvemos a intentar. Es que justo antes he hecho otra vez la pelea de Raiden contra el Metal Gear, porque me ha dado por ahí. Y ahora es como, Dios, es demasiado distinto. Pues nada, nada, hay que cambiar el chip. Es un boss diferente, solo tiene la misma forma. El comportamiento y todos los ataques son otros. Joder, pensaba que valdría la pena coger algunas de estas curaciones, pero he perdido más vida de la que he ganado, casi. No, vale, la he recuperado ahí. ¿Dónde está el pie? ¡Ah! ¡No he hecho el parry! Ahora sí. La toma por culo, tú. Mira que no tocas los cojones. Joder, es que no me deja moverme. Ah, que sí.
Habrá algún tel de si viene por arriba o por abajo, pero yo desde luego no lo he encontrado. Y me vuelve a tener fijada la otra pata, macho. Me pregunto en qué momento me quitará el focus para que se quite de una y se vaya a la otra. Ya tengo que venir por este lado. Y no quiero. Me voy a meter todos los cabezazos del mundo. Voy a hacerlo corto. Me ha vuelto a quitar el focus. Creo que es que me lo está poniendo a la parte de la cabeza del cuerpo del Gear Rey que me quede más cercana. Lo cual es una puta mierda. Y encima cuando me meten el sandacho a la torre, le deja a la torre tiempo para que me meta un par de tiros siempre. Me toca la polla. Siempre lo toce más de lo que parece y nunca me deja hacer el puto sandacho. ¡Venga! ¡Come mierdas! Ahora. Easy. Ni siquiera me he cansado. A la primera, digo. Well done, Sam. But you haven't quite passed the test yet. Come on up to the top floor. It'd be a shame if we didn't meet after you went to all this trouble. Bueno, chicos, pues esa ha sido la primera parte del DLC de Sam. Os veo muy pronto para la siguiente parte, pero eso va a ser en el próximo episodio de Metal Gear Rising Revengeance. Tengo que explotarlos, que ahora mismo esta semana tengo muy poquito tiempo para grabar. Nunca sé cuándo puede ser la siguiente. Así que nos vemos en el próximo episodio, chicos. Espero que os haya molado un poco el cambio de aires y hasta la próxima. ¡Chao!